Ok, vamos a entrar a la paracha de esta noche. Uh, el, la gira que tuve Israel fue muy fructífera, muy salió muy bien. Gracias al Padre, pues pudimos, pude hacer muchas cosas que no estaba planificando. Por cierto, pudimos entrar. No sé si yo puedo cambiar del el iPad a mi phone. I want to show you a few pictures. Can I do that? Let me get out of here. I can do both? Ok, entonces voy a ver si lo puedo hacer aquí rapidito. Quiero ver que vean alguna foto de, lo, de los lugares donde pude ir. Mire familia, ah, creo que tengo una aquí. me un segundo. Yo he tenido el privilegio de tener un maestro como Joseph Good. El tener mi maestro Joseph Good me ha abierto muchas puertas, especialmente en el mundo arqueológico y en el mundo educativo. Entonces, um, para que tenga una idea de lo que estaba haciendo en Israel, a mí me ayudó. Una, una congregación en Texas me pidió que fuera a grabar un documental. Un documental acerca del jardín, como si fuera el jardín, ¿no? El jardín. Entonces, estuvimos en Tiberias. Un calor, Dios mío. Ah, estuvimos en Tiberias, estuvimos en el, el Valle del Jordán estuvimos en Jerusalén y pudimos nosotros grabar estudios conectando lo que es el el templo y conectando el jardín y la tierra de Israel voy aquí a compartir rapidito que yo creo que lo puedo hacer acá yo espero que lo puedan ver ok a ver si lo agarra ahora just go ahead and put it there entonces yo lo que voy a hacer es voy a buscar las fotos que tengo aquí para enseñarles a ustedes lo que yo tengo. es del templo, una, una, unos arreglos que estamos haciendo al templo, pero no tengo el tiempo para hablarlo ahora, pero son los últimos descubrimientos que nosotros hemos hecho para el templo. ¿okay? Aquí me encuentro cuando estaban tirando las bombas en, en Beersheba, todo el mundo caminando por la carretera ahí tranquilito como si nada. Este es un área de Jerusalén, son de la noche. En la parte oeste, una de las entradas principales a, a donde vivía Herodes. ¿Okay? Esa con, esas gente que estaban ahí, esas personas que están aquí, son de Colombia, estaban ahí orando y adorando al Eterno, y, y reconocieron al Señor con quien yo estaba. Esa es una de las entradas principales del tiempo de Herodes, validado por arqueología, en la zona oeste de la ciudad de Jerusalén antigua, ¿no? Esas so son las carreteras originales del primer siglo. Aunque okay. este es Rabino Persaf. Rabino Persaf es una de las autoridades del templo en Jerusalén, es amigo mío. Y él ha, ha dado este, una vista muy buena a la aplicación del templo que tenemos. Por cierto, él me presentó a Rabino Makeover, que es fuera del, uh, de, de Ariel. De Rabino Ariel, que es la autoridad hoy máxima del templo en Israel, vendría siendo. Makeover, el, el rabino de este señor y después viene siendo él. Y ese contacto lo he tenido gracias a mi maestro Joseph Good. Okay. Aquí vemos la, la bella ciudad de Jerusalén, el Monte del Templo, uh, que yo pude estar en el Monte del Templo con un señor que se llama Dan Bahat, que ahorita le voy a enseñar la foto de ese señor. Okay. Esa señora se llama Ori Pelech Barkat. Es una de las arqueólogas más importantes de hoy día en Jerusalén. En referencia a lo que es lo, los uh, escalones del sur de la entrada principal y también del el pórtico real. Por cierto, ella es la que nos ayuda a nosotros cuando hay un problema en la aplicación, ella es la que nos ayuda a nosotros a validar la información en la aplicación de las puertas, del piso, de las columnas, todo del pórtico real. Ella es la experta en esa área. Ella estudió con Ilan Mazar, con Dan Bahat con uh, con los con todo lo, y es una persona bien humilde y nos dio una entrevista para estar en la en la en lo que es la uh, qué es lo que estaba hablando yo la la, la película que hicieron eso cómo se llama el es el documental ese okay. ok. aquí vemos un mikve estamos hablando ahora en el oeste el suroeste de la pared ok. el mikve que sabemos que es un mikve tradicional porque Está de pura piedra. Tenía que ser de piedra. Está en la parte de atrás, el suroeste, que eso da y valida en ese lugar aquí. Estoy mirando ahora del mikve. Esa es la entrada antigua de lo que se llama el Robinson's um, Arch Gate. El Robinson. Es una de las entradas principales del templo. Aquí estamos viendo otro mikveh, está ahí abajo. Okay. Esa es la pared oeste. Estamos viendo lo que se llama. El diseño y cómo eran diseñadas en aquel tiempo. Esta otra mucha información que puedo darle acerca de eso, pero tenemos que enseñar para allá. Solamente para que tengan una idea de las fotos. Aquí estamos en el hotel, la pared de los lamentos. Ha sido un calor ese día, pero gloria a Dios. Qué? Ah, estas fotos no las han visto nadie. Estas fotos solamente las tienen arqueólogos y en los libros hoy día. Porque ese lugar, cuando estás aquí en la pared de los lamentos, detrás de, yo tomé la foto, detrás de mí hay un edificio donde encontraron evidencias romanas del primer siglo. Ok, muy importante, por cierto. Hay personas que pensaban que ahí se estaba construyendo el templo cuando en realidad era una excavación arqueológica de lo que se estaba haciendo. Entonces, yo fui y entré para mirarme. No, está cerrado, no está abierto para nada. Lo convencimos y nos dejaron tirar algunas fotos de lo que había allá abajo. Okay. No sé exactamente lo que es, pero sé que es importante porque está como algunos 25 pies debajo de lo que es la, 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 la acera de hoy. Ok, bien profundo. Quiere decir que en el primer siglo era más profundo el lugar. Okay. Vamos a seguir acá. Ah, esta es la ciudad de David. En la ciudad de David, para que tengan una idea, en la aplicación del templo mío, si tú ves el piso, de ahí fue donde lo saqué. Okay. Esta es información validada y aquí lo dice. Dice, de floor tiles from the courtyards of the second temple. Restoration inspired by archaeological discoveries. Entonces, todo esto fue inspirado por todos los descubrimientos arqueológicos que ellos llegaron a la conclusión que este era uno de los patrones que se utilizaba para el templo. Que cuando un arqueólogo ve nuestra aplicación del templo y ve el piso, sabe que está a la última información de todos los descubrimientos en de Israel en referencia a lo que cómo el piso se veía. Es para darle una idea, que por 999, la aplicación que bajamos el precio, ok, 999, ok, entonces están viendo que puede servir como una herramienta educativa, arqueológica, geográfica, histórica y bíblica. Ok, tenemos toda esa información. Y es muy importante acerca de esto. Este es el descubrimiento más grande del mundo, pero tengo que seguir. Que está, ah, ok. Aquí voy a hacer, no iba a enseñar estas fotos, pero de verdad quiero compartir con ustedes uno de mis sueños. Cuatro años atrás, creo que fue cuatro años atrás, cuando yo fui con Joseph Girl, mi maestro, eh, un año yo había ahorrado un dinerito y le dije, yo quiero llevarte a Israel y quiero que tú me enseñes por 12 días. Yo le dije, quiero aprender la arqueología, la geografía y la historia. Y yo quiero ponerme un curso directamente contigo. Y tú determinas todo, dónde vamos, cuándo vamos, lo que sea. ¿Okay? Nos levantábamos a las 7 de la mañana, ya a las siete y media, 15 para las 8, estábamos por la puerta y estábamos todo el día en los lugares arqueológicos. Llegamos en la tarde y después estábamos en un, en un cuarto, en una habitación, eh, con un PowerPoint estudiando hasta la medianoche. Eso fue todos los días. ¿Okay? Entonces, cuando íbamos caminando por un túnel debajo de la carretera del primer siglo, cuando ves la aplicación, tú vas a ver lo que es la carretera del primer siglo. ¿Ok? En la carretera del primer siglo, debajo hay un desagüe, porque está en el en el Valle Ferropian, que era un lugar donde cuando llovía bajaba el agua y desarrollaron una carretera, una acera para la gente caminar y debajo un desagüe. ¿Ok? Pues todo el tiempo en la gira yo llevaba a las personas por ese túnel que lleva desde el Shiloah, desde el Siloé, y sube uf, hasta el templo, directamente hasta el suroeste del templo. Y no, uh, sale por unos escalones, unas escaleras. El año que llevé a Joe, estaba el hermano Walter, estaba Radinson, pero Radinson no tomó ese día, no fue ese día. No, no fue por el túnel, porque es bien alto, no podía entrar. Entonces, de repente, Walter está con nosotros y yo está conmigo. Y vamos subiendo a, de sur hacia norte, subiendo. Y de repente nos encontramos con una pared. Yo puse el video, no sé si lo vieron. ¿Okay? Encontramos con, con una puerta a la mano izquierda y dos arqueólogos venían bajando. Eso no es usual. Uno siempre sube, la gente no baja. Y yo le pregunté, ¿qué está ocurriendo? Porque escuché cosas arriba. En ese momento a mí no se me había ocurrido la carretera del primer siglo. Entonces cuando yo dije, no, es que están haciendo descubrimientos y pues tenemos que subir, pues yo lo seguí. Voy a ir contigo y me fui por ahí. Y cuando tú estudias con Joseph Goethe, tú aprendes a hacer eso. Okay. Olvídalo, no tiene ningún miedo de ir y de meterse donde quiera. Entonces cuando yo subo las escaleras, ¿qué es lo que yo veo? La carretera del primer siglo. Pude poner mis pies y tomé una foto. ¡Pam! Tenía unas tarpas encima, no se podía ver la carretera, pero el diseño en la forma que se veía, yo sabía que esa era. Yo fui supuestamente nosotros éramos las únicas personas que no eran judíos poner los pies en ese lugar en dos mil años. En ese momento, solamente los arqueólogos habían estado ahí, nada más. Cuando nos preguntan si estábamos con el grupo, nosotros dijimos que no, y nos dijeron, se tienen que ir. Por favor, puedes borrar la, la foto. Y yo, ok. Y borré la foto porque me pidieron. Cuando voy bajando, Walter venía detrás de mí. Y cuando yo llegué arriba, que tomé la foto aquí y acá, Walter venía detrás y él hizo clic y bajó porque escuchó que no teníamos que ir. Pero yo no sabía que había tomado una foto. Y cuando yo bajé, yo estaba feliz de estar allí, pero bien triste porque no tengo evidencia. Y yo digo, ¡ah! Oh, me hicieron borrar la foto. Y si conoces a Walter, tú sabes que Walter, olvídalo. Él dice, rico, pero ¿qué tú hablas, rico, pero qué tú hablas? ¿Tú estás hablando de esta foto? <laughs> Él tenía la única foto que probaba que la evidencia era correcta. Pude llegar. Ahora te voy a decir la historia de lo que ocurrió. Cuando yo llego fui a la ciudad de David y yo fui y alguien me dijo en la gira en Israel cuando un judío dice no significa a lo mejor. Y ese no es maybe, si es maybe es sí. Pues ya cuando tú entiendes esa mentalidad, pues yo fui a la ciudad de David y pregunté. Yo vengo, estoy grabando una, una, un documental. Venimos a Estados Unidos y estamos grabando acerca del templo, la ciudad de David y, y el jardín. Es importante si podemos ver esta casa. Ah, no, pero usted no tiene permiso. Sí, pero fíjate, es importante. Vinimos específicamente para esto. Esto y esto y esto otro. Me dice, ah, um, um, no, pero piénsalo porque vinimos de tan lejos. Ok, maybe. Y yo dije, ah. Entonces buscaron al gerente, hablamos con el gerente, vieron la aplicación del templo, le enseñamos la carretera y de, wow, qué espectacular. Entonces dijeron, mira, te podemos dejar pasar, pero hay un procedimiento, tienes que pedir permiso. Que como le hacemos, no hay problema, te vamos a conectar con la persona, pues me enviaron un e así, el, el, como en cinco minutos. Empezamos a llenar todos los papeles y, nos, y, nos, y, nos, y nos, nos dieron el permiso para entrar la próxima mañana a un lugar que muy pocas personas pueden entrar, que hay que tener permiso para poder entrar. El Padre ha sido tan bueno conmigo. Entonces, esta es la entrada y pusieron como uh, algo que representaría cómo se vería en el primer, en el primer siglo, con algunas uh, tiendas, preparando, uh, como un mercadito, preparando para la gente subiendo a presentarse al Eterno. ¿Ok? Esa, esa carretera hoy día está como a algunos 10 pies. Debajo de la carretera que se ve hoy, Jerusalén fue conquistada 44 veces y cada vez que conquistada se destruye y se construye encima. Ok, por favor entiendan que vamos a estar caminando debajo de la carretera y esa carretera prueba sin duda alguna de que el templo estaba localizado en el monte del templo. Tenemos la evidencia. Cualquier persona que dentro del mesianismo, raíces hebreas o el cristianismo diga que el templo estaba en la ciudad de david con todo respeto se lo digo no sabe a lo que está hablando ok y lo digo con respeto Tiene que, tenemos que buscar la información validada para poder establecer la verdad la evidencia establece la verdad ok ahí vamos subiendo entonces aquí esta es la carretera del primer siglo what happened something's gone ah el video ok aquí vemos nosotros la carretera del primer siglo familia para mí esto es un gran honor el yo estar aquí nada más se me hizo la gira. Yo no tenía que ir a más ningún lugar. Este ha sido mi sueño los últimos cuatro años poder caminar en el lugar donde Juan Pedro Santiago todos caminaron el Mesías caminó para subir a la montaña del eterno, ¿ok? Ahí está el video, eh. Video no se escucha ahora porque pero quería que ustedes vieran el video. Y es uno de los descubrimientos, honestamente, hoy día más grande que prueba la evidencia del templo. Y el Eterno me ha dado el privilegio de poder estar allá. ¿Ok? Y entonces ahí aprovecho algo, algunos estudios, algunos videos para que la gente pueda ver la evidencia. ¿No? Voy a seguir hacia adelante. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Y, y quiero mostrarte otro, otras fotos acá. ¿Ok? Esta me gusta esa foto ahora estamos mirando hacia el sur no perdón hacia el norte ok es espectacular lo que se ve allá abajo tú nunca piensas ahora una persona que en realidad no está conectada con el templo entra por ese lugar y dice ¿y cuál es el problema? pero cuando tú empiezas a estudiar la, lo que se llama vicurín y cómo se subía al templo y los rituales que se hacían para subir al templo estar en esta esta carretera es espectacular Okay. por cierto pudimos conocer la arqueóloga una muchacha joven que ahora ella está encargada de los descubrim nuevos descubrimientos que van a llegar hasta el monte del templo porque la carretera no llega hasta el monte del templo hoy día se mantiene hasta la mitad porque todavía están cavando más eventualmente esta, esa carretera todo el mundo va a poder subir hasta que lleguen al monte del templo como si hubiera sido en el primer siglo es espectacular ok vamos a seguir acá demos un segundito para. entonces, ¿a dónde voy? Ah, este es un mikve y este mikve. Yo estaba enseñando de adentro hacia afuera. Está en, la, en, la, en, la, en el lugar suroeste del templo. Perdón, un mikve es una piscina de inmersión. De ahí es donde ellos entraban por la derecha y salían por la izquierda. Había como una pared en el medio. Usted ve lo como la pared que es la división. Eso subía hasta hasta arriba y no se veía la desnudez. Obviamente ese lugar estaba um, bajo techo. Ese lugar estaba debajo del puente que llegaba a la entrada que usted está viendo ahí. En contra de la pared, ahí había una entrada, había un puente. El puente salía y eso estaba debajo de ese puente. ¿Ok? Aquí vemos otra foto del mikve. Ajá. hasta donde yo estoy parado ok yo estaba parado aquí y habían como algunos dos pies más para abajo era como como tres pies como tres pies de alto no 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 donde yo estoy parado ahí tú ves ese escalón que está aquí es donde este escalón a donde está la abajo la parte de abajo estaba allí y ahí llegaba el agua. Y es como casi tres pies y medio. Porque cuando hacía inmersión, ellos hacían inmersión hacia abajo. Y cubrían rápido. ¿Ok? Voy a buscar otra acá. Ah, este fue bien interesante. Este señor que usted va a ver aquí ahora. What happened to the screen here, real quick? Ah. Ah, ok. Este señor que está ahí, no sé si lo vieron. El señor este. ¿Lo pueden ver? así. Ah, Ese señor, es el, él es un guía. Se llama Israel. Muy buena persona. Él es el esposo de la arqueóloga número uno en Shiloh. La, la señora encargada de toda la arqueología de Shiloh es la esposa de él. Y él es un guía. Sí, Shiloh es, Shiloh es donde estuvo el tabernáculo 369 años él nos dio una gira a nosotros bien inusual. You want to come up here with me, baby? come. On. Él me dio una, una gira gira mí bien inusual. Generalmente la gira la gente va, te llega al lugar y te dice historia, él no. Él nos enseñó todos los últimos descubrimientos arqueólogos. Nos enseñó de todo, por cierto, el lugar donde estamos, voy a tocar, te voy a tomar, voy a ver si, si el video puede si funciona. works. Ahí está. Ok, van a, van a ver todo eso fue descubierto uh, en Shiloh. And, uh, Africa, Cada uno ADR, de esos elementos que ven ahí ustedes. Entonces, lo interesante de eso es que esto fue una una conferencia que acababan de hacer el fin de semana anterior y todos los arqueólogos en Israel fueron a Shiloh. Para ver lo, todos los descubrimientos que había encontrado. Y cada uno de esos, de cada una cosita que usted ve ahí, fue descubierta en Shiloh. Ahí voy. En que todas esas piedras tienen que ver. Esa, esa muchachita es. ¿Quién es ella? Él me lo había dicho, la esposa de él. No. Yo creo que esa es la hija de él. ¿Ok? Y aquí no está enseñando otra cosa. Ahora quiero llevarlo a ustedes a un lugar importante. Que a ver si... No, en este. Me estoy tomando un poco de tiempo. Oh, ok. Eso a, a nadie se lo van a enseñar cuando van de gira. Como él es el esposo de la, del la arqueóloga, nos enseñó todo el lugar donde tienen todos los descubri, descubrimientos en Shiloh hoy día. Cómo lo catalogan, cómo lo separan, cómo lo investigan y cómo todo hacen para separarlo y llevarlo al museo. Quiere decir que ellos lo descubren, Sí, todo. Ellos lo descubren, lo catalogan y después lo llevan al museo. Entonces yo le pregunté, cuando nosotros tocamos algunos de esos elementos, yo pregunté: ¿y quién ha tocado estos elementos? Y dice, fuera de los arqueólogos, ustedes, más nadie. De la tierra, nosotros lo vimos y de ahí directamente va directamente al museo. Y para es un gran honor, honestamente, para poder tener ese privilegio. ¿okay? Ah, aquí, estas son. Elementos de vacías de casi 3000 años. Casi 3000 años. Impresionante la información que hay. Ahora, este es algo bien cool. Ok. A ver si lo puedo. Can I play? El encontrar eso demuestra que la Biblia es real y que el tabernáculo estuvo en Shiloh. Exacto. El tabernáculo estuvo en Shiloh, exactamente como dice la Biblia. Y, y el libro de Josué te dice exactamente dónde se encuentra. Esos fueron este, unos elementos que encontraron no hacían ni casi dos semanas de que yo estuve allí. Ahora, siga viendo, porque él va a mostrar algo bien interesante que nosotros no esperábamos. ¿Ok? Usted está viendo el Tejelet, el azul. El color azul se sale de un tipo de, de concha. ¿Ok? Y ahí lo vas a querer ahora. Cuando él lo sacó, yo lo vi, yo no podía creerlo. De esa coche, por ahí yo estoy hablando acerca de eso, le hicieron el hueco y ellos encontraron que eso es del primer siglo, del primer siglo. Que tenemos evidencia arqueológica de que el azul, la tinte, ¿me están escuchando? La tinte del azul proviene de ese animalito y lo encontraron en Shiloh. ¿Ok? Entonces para mí fue un honor poder tenerlo, tocarlo, porque nunca pensé que yo iba a tener eso. Que tenés esa oportunidad. Eh, eh, mire, esto no es para vanagloria. Yo estoy compartiendo lo que viví. Porque el Eterno nos está ayudando, equipando, enseñando para poder traer la mejor información para ustedes. Cuando les enseño esto, no es para vanagloria. Otras personas pueden ir también. Sino que el Padre me ha dado el privilegio de poder estar y quiero compartirlo con ustedes. Porque la Biblia es verdad. ¿Ok? Y nadie puede decir que eso no es mi mano. Pues mire lo gorda que evite. Ahí está, evidencia, ese es rico. Right. Ok, ahora voy a ir un poquito hacia frente. Aquí tengo fotos de que tenéis en la mano. Ok, olvídate de la, de la sonrisa mía, bien además. Entonces, mira qué interesante. Usted ve esos huequitos que están viendo acá. Ellos encontraron que esos huequitos estaban hechos pre, premeditadamente para separar algunas vasijas. Que era de uso del tabernáculo y del templo. Es como una, una, como un sello especial. Si tenía esos huequitos en la, en Hendo, ¿cómo la agarradera en la agarradera, y tenía esos huequitos, más nadie podía tocarlos. Ya todo el mundo sabía que eso pertenecía al templo, al tabernáculo. Es bien interesante las cositas que uno aprende. Y todo tiene que ver con arqueología. Familia, si nosotros no estudiamos arqueología, no vamos a ver muchas cosas bíblicas. ¿Ok? Algún día me gustaría que pudiéramos ir un grupito y ser parte de, de, un, de un lugar arqueolo, arqueológico. Podía uno poner la, la mano en la tierra, y, pero no es fácil. Esa gente se levantaba a las 5 de la mañana, ya a las seis tienen que estar allí y es de seis hasta las 12 del día porque hace mucho calor y lo hacen solamente en el verano. Levanta a las 5 de la mañana, después trabaja hasta las 12, baja al hotel, descansa dos horas y después regresas en la tarde. Para entonces separar todo lo que encontraste. Prefiero irme en mi gira nada más, comer bien y ver la gira. ¿Verdad, Isandra? ¿Qué tú crees? Ok. Voy a seguir acá. ¿Está pasando bien? Sí. No iba a hacer esto, pero se me ocurrió. Hay que más busco Ok. Ese es mi guía, el de la mano izquierda, y la señora derecha es la que hace mi gira a Israel. Ese dúo, Dios mío, no está fácil. Esas dos personas son espectaculares. Me hicieron una, una cena en Shabbat, no tenía dónde comer Shabbat. Y la llamé a ella. No, tranquilo, para mi, ven para mi casa. Hicieron un buffet allí y estuvimos hablando de la palabra. Terminé yo hablando del Mesías. Es algo espectacular. Son medio locos, pero los quiero mucho. Ah, uh, ok. Ahora entro aquí un poquito. El área el área ya, estoy en la, en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. No, perdón, eso no es. Este se llama el Israel Archaeological Society. Es una librería, yo no sé si te llevé, Rafi, pero es una librería que todos los libros son arqueología. Todos, desde el 1967 hasta el 2022. Que toda la información que tú quieras aprender de Israel la vas a conseguir en ese lugar. Ahí me encontré con uno de los arqueólogos más importantes de Israel, se llama Dan Baja, el señor a la mano izquierda. No, ese no es Jonathan Setel. Se parece a Jonathan Setel, ¿verdad? Que es igualito. Que ellos no saben quién es Jonathan Setel. Entonces la canción que dice, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, ese es Jonathan Setel, amigo mío, y se parece igualito. Lo pongo a ley todo eso, hermano, ¿ok? Entonces, ese señor tiene 84 años de edad. Y ese señor... Es, es la eminencia hoy día de la arqueología en Israel. Ok, ese señor ya no lo dejan trabajar porque tiene 84 años. Él me dio tres horas y media a mí en el monte del templo. El próximo día estuvimos allá. Ok, y pudimos estar. Este es el monte, este es, este es otra cosa que quiero enseñarle más tarde del Museo de la Biblia. Pero quiero ir directamente aquí con, con Dan Bajat. Aquí con Dan Bajat, él me llevó al Monte del Templo. Estuvimos tres horas y media, ¿ok? Teniendo una guía privada de la arqueología en el Monte del Templo. Ahora, él, nosotros estuvimos con él dos años anterior antes de COVID, Tito, mi esposa y un amigo mío, en la pared del oeste, donde está la pared de Lamentos. Debajo, ¿ok? Hay mucha arqueología y él era encargado de ese lugar desde 1969. Y pudimos aprender con él. He de podido la oportunidad de estar con él dos veces. Y él tiene ya ocho libros y tiene un noveno libro. Yo he tenido el privilegio de leer todos los libros de él. Y cuando él lee los libros de él me da una ventaja. Porque cuando llegamos al monte del, del templo, entonces yo, mi, yo estaba formulando preguntas inteligentes. Porque él pensaba que yo nunca había subido allá. Y yo tenía la experiencia, pero cuando comencé a hacer las preguntas, él se dio cuenta rápido que ya tenía un poquito de experiencia. Y para él, eso lo motivó a darme más información. Porque entonces ya no está a un nivel básico, sino como, ah, tú lees mi, ah, sí, sí, en tu libro este, tú dijiste esto y esto otro, enséñame eso. Ah, perfecto, vamos a ir acá. Y ves a ese señor que su cara, wow, hace así cuando alguien le hace una pregunta de uno de los estudios que le he ha hecho. Porque ese señor ha invertido. Él puso sus pies en el monte del templo en 1967. Con Benjamin Mazar. El doctor Benjamin Mazar era la autoridad del templo. Después su nieta, Eilat Mazar, se convirtió en la autoridad. Ella murió hace un año, que también la pude conocer. Y él, ellos eran las autoridades. Ahora él es el que queda. De los pocos que haya, él es el que queda de los originales. Eso es una enciclopedia. Ese señor me impresionó tanto. Está hablando conmigo en inglés. Viene un italiano y él empieza a hablar italiano, pero fluido. Yo digo, ¿qué pasó? Viene otra persona en otro idioma y empieza a hablar otro idioma. Y yo le digo, ¿cuántos idiomas tú hablas? Me dice, ocho. Pero no es ocho con acento, no, ocho fluidos. Y yo, ¿cómo es posible? Señores, es una eminencia, impresionante. Y yo que hablo dos y medio, okay, me estaba enseñando acerca de cómo tú puedes reconocer en esas columnas. Qué tiempo de periodo era y dónde y cuándo. Espectacular. Uno paga, pero vale la pena. Son experiencias que pocas veces uno puede tener. Tres horas y media con una de las eminencias más grandes de la arqueología de Israel, para mí fue un gran honor. Y ese emocionó tanto de que podíamos tener un conocimiento, que yo le hacía una pregunta y siempre estaba adelantado. Me decía, paciencia, paciencia, la información buena viene a los que esperan. Y me lo dio como diez veces, pero estoy con él, tengo que aprovechar. Y tengo que decir algo. Y no estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque mi maestro es mi maestro Joseph Good. Pero para que ustedes tengan una idea al nivel que mi maestro se encuentra, yo no aprendí nada nuevo que mi maestro Joseph Good no me había dicho. Para mí esto fue un repaso. Cuando yo fui, ajá, sí, ya lo había cubierto, sí, ya lo había. Mi maestro hablé con él hoy y dice, ¿qué aprendiste? Estuviste con Dan Baja, perfecto, qué bueno. ¿Qué aprendiste? Y le dije, Lo mismo que tú me diste. Pero yo le dije, lo bueno fue que pude validar lo que tú me dijiste. Para mí es un gran honor poder estudiar con un hombre que no es un arqueólogo como él, pero ha estudiado y ha dedicado años, ha ido a Israel como 100 veces y está ahí ahora mismo. Él está ahora allí, ¿ok? Haciendo más estudios. Hoy mismo me dijo que él fue a un lugar que él acaba de descubrir en sus estudios y lo pudo ver hoy en la arqueología que él encontró. Mira qué interesante, él encontró el lugar donde mi maestro había descubierto, ok, que tú y yo lo vimos cuando fuimos con él, que no estaba abierto al público, pero él lo descubrió, y mi maestro lo había encontrado en los libros del Kunram, el Temple Scroll, el rollo del Templo, y fue a ver y validar, y ahí estaba, para que tú veas la información cómo está fluyendo constantemente. ¿Ok? Por cierto, usted ve a la mano izquierda lo que usted está viendo aquí, la cosa verde esa. Debajo de ese lugar hay una cisterna. Cada vez que tú ves eso en el monte del templo son cisternas. ¿Ok? Una cisterna que se utilizaban en el templo. ¿Ok? Uh, vamos a seguir. Aquí hay otra. No, algunas no son del templo original. Algunas sí, otras no, pero a través del, tiemp a través del tiempo ellos tomaban unas columna diferente del tiempo. Por ejemplo, en el tiempo otomano, o en el tiempo de, los de las cruzadas, o en el tiempo inmediatamente de la destrucción del templo. Él me estaba diciendo de dónde y cómo y cómo se pueden a, a, a separar una de la otra. Cuando hablamos del monte del templo... ¿Ajá? arriba en el templo si sí, el micrófono porque no está abierto al público no sí, está abierto al público lo único que está limitado nadie puede enseñar allá arriba al menos que tú seas él si tú eres él la policía te deja tranquilo algo espectacular yo estaba hablando con él de repente viene un señor y lo saluda hey profesor dan baja nadie le dice dan baja profesor profesor dan baja como está y le dice eh, ¿Cómo te y empieza a hablar árabe ¿En serio? Empezó a hablar árabe con todo el mundo y dijo, ok. Entonces, está hablando con el presidente del museo del monte del templo, que es musulmán. Que están remodelando Él lo conoce ya 35 años, 40 años. Aunque okay, de repente le empieza a decir, ah, sí, mira, estoy con este caballero de Estados Unidos y él está aquí para aprender la arqueología del templo en el monte del templo. Pero le está diciendo eso a un árabe en el monte del templo. Que ellos no reconocen el templo en el monte del templo. Pero eso lo decía a todo el mundo, porque él es arqueólogo y nadie le va a refutar a él. Pero la confianza que él decía las cosas. Y yo digo, wow, si yo digo eso, me votan, Si yo digo eso, me sacan. ¿Cuántas veces vamos al monte del templo y nos dicen, te vas a cuidar lo que dices, lo que te pones y no saques cámaras? ¿Eso le pertenece a quién? A, lo, a los jordanios, ellos los corren en esa área ahora. Fotos Foto podemos sacar y hablar. Pero no libros, de libros de oración, no se puede hacer nada de eso. Ok, vamos a seguir para, para terminar y seguir adelante. Um, este caballero que está aquí, no, no, no. Yo pensé en Jolie bastante cuando comí esto. Espectacular. ¿Cómo es, dice eggplant? eggplant? Berenjena con tejina. Espectacular. Tengo que llevarte cuando te lleve. Te voy a llevar. Te la debo, mi amor. Ok. Y mira eso, de, fruit, de, de de vegetales roasted. Sí, eso. Y mira, después wow, es algo espectacular. Cuando vayan conmigo a Israel, lo vamos a llevar. Es más, voy a dejar que el pastor me lleve, pues. Aquí vemos un amigo mío que se llama uh, Hanokion, que él es un guía. Él es un guía en Israel, es amigo mío. Me llevó al lugar ese que fuimos. Aunque estábamos hablando acerca de la arqueología. Es una experiencia bien cool cuando tú conoces gente ya dentro de Israel y no vas con, bueno, ya llevo cuánto tiempo yo en de Israel, desde 2004. El Padre pues, me ha dado el privilegio de poder. Irse. Y esto, por cierto, todas estas, estas personas que yo conozco, si usted va conmigo, te las voy a presentar. Y después tú puedes conocerlas tú mismo. Y cuando tú vas solo, puedes ir y hablar con ellos. Eso no es ningún problema. Eso no es limitado para mí nada más. Mi maestro me presentó a toda esta gente. Okay, esa es la idea, que podamos nosotros ayudarnos a poder tener los recursos correctos. Aquí te voy a enseñar una foto bien importante para mí. Ese señor en esa foto se llama Rabino raf McOver. Él es hoy día el segundo, la segunda autoridad del templo en el mundo. Ahí okay, está Ariel, Rabino Ariel, trabaja con el, templo de, um, el Instituto del Templo, pero ya le está bien anciano. Y cuando ya el Rabino Ariel no esté, él va a ser la persona encargada de lo del templo. Él es amigo de mi maestro. Mi maestro le envía información a él y nos comunicamos. Y para mí fue algo bien, pero bien, um, uh, it was a really cool, una experiencia bien linda cuando pude llamarlo. Porque Persoff hizo la reunión y cuando yo lo llamé, Rabino, ¿cómo está usted? Me gustaría reunir con usted, no sé si usted sabe. Mi nombre es Rico. Y dice, no, 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 ya sé que tú eres. Sí, yo conozco tu historia, nos vemos mañana. Tomamos un café un rato y fue algo espectacular porque no pensaba que el Señor no tenía ni la menor idea que yo existía. Y la razón por qué sabía es por la aplicación del templo. Le habían enseñado la aplicación del templo y él está demasiado interesado. Por cierto, a él le interesa bastante utilizar la aplicación para enseñar a los niños en Israel. ¿Ok? Algunas cositas que ellos quieren que nosotros arreglemos, que no vamos a hacer. ¿Ok? Aquí te voy a enseñar mi familia en Shiloh. No, perdón, en Itamar. Ahí vemos a mi amiga Lea y a su esposo Moshe Goldsmith, el rabino Moshe Goldsmith. Estoy en su casa. Nosotros somos amigos ya de años. Pero lo importante es, cuando yo voy, ¿verdad, Yoli? Nos, nos tienen para el Shabbat. Si no vamos, se van con nosotros. Y nos dan tanta comida. Pero lo más importante de visitarlos a ellos, fuera de visitarlos a ellos, es donde viven. Y Tamar se ve directamente al frente de lo que se llama Shiloh. Perdón, sigo con Shiloh. Uh, Shechem, ok. Shechem, ya voy, ya voy. Shechem, sí. Shechem es, quiero poner, quiero que veas algo primero. Ese es Alon More. Alon More lo ves en la Biblia en el capítulo 12. Cuando Abraham viene de Mesopotamia y va entrando a la tierra, el valle que usted acaba de ver es donde él caminó. Usted se para arriba, a la cima de esa montaña, estoy en Alon Mogué. Yo estoy en el pueblito ahora mismo de Alon Mogué con el rabino. Él me está explicando de dónde vinieron. Cuando vemos el valle, ese valle es por donde caminó Jacob cuando fue a Labán, Jacob cuando regresó, Abraham cuando caminó en la tierra, José cuando lo llevaron a Egipto, Israel cuando entraron a la tierra la segunda generación. Mucha historia en ese lugar. ¿Qué, ¿Okay, Jolie? Y ahí vamos a estar en la gira y le voy a mostrar ese lugar también, ¿ok? Ok, seguimos acá. A ver qué van a enseñar. Mira lo que es un testimonio. Te voy a, algo que no tiene que ver con lo que es la enseñanza, pero quiero enseñarte esto. Sí, voy a, te voy a enseñar otro ahorita. Ese lugar es el Welcome Center de Itamar. Tienen una sinagoga, tienen el show. La sinagoga es esa que está aquí. Yo recuerdo cuando yo llegué a Itamar que la sinagoga no existía, la estaban construyendo. El edificio que está viendo aquí tampoco existía. Ahora, en el 2003 creo, el 2003 o 2 hubo una mas un masacre en esa comunidad y vienen unos, unos palestinos, entraron y mataron una familia en el Shabbat, un viernes en la noche, ¿qué? ¿Okay? Homicidio completo. Lea hicieron una entrevista en la radio, en la televisión. Mi mentor y uno de mis mejores amigos se llama Charles Starworth, que hace poco pasó, él murió. Él estaba viendo la noticia. Lea clamó y ella está diciendo, "Pero el mundo no escucha. Efraín, ¿dónde tú estás?" Por la opresión que estaba ocurriendo. Ella dice que muy pocas personas respondieron mi mentor, Charles Starworth de Oklahoma, contestó y empezó a donar y a recomendar. Yo los reco yo los reco yo los conozco a ellos por Charles Starworth. Corrígame, mi amor. El, el 2011, eh, sí, el, sí, 2011. Sí, no, es que como las mujeres pues damos los detalles. Sí, demasiados detalles, <laughs> pero sigue. Sí, que él le contestó y él le dijo... Somos Efraín y aquí estamos, ¿Qué necesitan. Y, hasta, él, y mantuvo la ayuda con ellos y la mantiene. Él murió y su esposa pues continúa. Y todo se, se continúa. Entonces ellos, cuando muere Charles Starworth, para que tuve la influencia de actos de caridad y justicia, cuando él muere, ellos van a dedicar este edificio y el nombre va a ser de Charles Starworth Welcoming Center. En una comunidad ortodoxa le están dando el honor al nombre de un hombre que cree en Yeshua. Y ellos me pidieron que estuviera allí porque va a ser el huevo que Y cuando usted vayan conmigo a Israel, vamos allá a ir a este lugar. O sea, es que nosotros podemos hacer, tener mucha influencia si hacemos actos de caridad y los tratamos con dignidad. Ellos responden. Y por cierto, el viernes de la noche, en la casa de su hija, si usted supiera la conversación que yo puedo tener. Me empezaron a preguntar de lo que yo estudio, me empezaron a preguntar de por qué yo creo en Yeshua, me empezaron a preguntar porque yo eh, eh. al otro día el, 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 el otro, la otra hija con el esposo me empezaron a preguntar también. Tuvimos una conversación muy pero muy buena en una mesa comiendo en el Shabbat, hablando de la Biblia, hasta del mismo Mesías, y no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque se hace justicia bondad, y hay una relación entre personas, ven nuestra motivación y no comprometemos lo que creemos pero tenemos un punto de conexión y nos tratan con dignidad y con mucho honor. ¿Ok? ¿Ok? Y para terminar, quiero que vean, no para terminar, vamos a seguir, ya, ya llevo una hora y no importa. Así es que ellos están viviendo allí. Esto no estaba planificado, yo pensé darle alguna foto, pero creo que ustedes quiero que, mire, una de las cosas que yo quiero que ustedes reconozcan es que yo estudio, yo quiero estudiar, quiero equiparme. Si yo viajo, no es unas vacaciones. La persona, mi esposa, sabe cuando yo viajo, yo voy a estudiar. Estoy buscando, estoy moviéndome. Estoy, yo quiero traer algo para ayudarlos a ustedes también. Los que no puedan ir a él, tranquilo, Yo busco la manera que ustedes puedan compartir la tierra con ustedes. ¿Ok? Si no pueden ir, no importa, faciliten, ayuden para que el Padre me siga bendiciendo para traer información para ayudarlos. Lo único que le pido es que ustedes. Continúe orando por nosotros para que el Señor nos ayude. Pero esa es la forma que ellos viven en esa montaña. Ellos tienen que tener una cerca para la seguridad. Porque los palestinos quieren brincarla constantemente. ¿Okay? Esta fruta yo nunca la había visto. ¿Okay? Yo le dije a ellos que si está en noviembre, que la busquen para comerla. Esa, esa fruta se llama sabra. Sabra es el nombre de un israelita que es nacido en Israel. ¿Ok? hu sabra, él es un sabra, que nacido, es un nativo. ¿Ok? lo interesante de esa frutita es que tú lo ves sale de un cactus, tú lo ves y tú no piensas que se puede comer. Tiene como unas uh, agujitas afuera y la razón por qué se llama sabra es porque dice y me dieron para probar. ¿Ok? ahí mismo corrompieron una y, y la abrieron y la rodaron, pum, y entonces yo estoy probándola y entonces cuando tú ves la frutita por fuera, se ve sucia, se ve con unas espinas, y él dice: es como los sabra, áspero ah, por fuera y como que te apoya, pero por dentro son dulces. Y eso fue dulce. Yo nunca me imaginé que era una fruta tan dulce. Y representa el tipo de israelí, la persona. Ah, tú ves los viñedos, tú ves algunas de las cosas que nosotros hacemos, y lo interesante es que el viñedo, yo estaba allí. Cuando comenzaron a sembrar el viñedo. Y hoy día se están produciendo uh, vino de allí. Yo espero que pueda. Si usted no toma vino, tranquilo, yo oro por ustedes. Okay. <laughs> Pero si toma vino, vamos a ver si podemos probar el vino de allá cuando estemos en, en Israel en noviembre. Amén. En noviembre en inglés y en febrero y marzo en español. Así que regístrese